Bueno, está una semana más de trabajo, lo acerca a su forma física, a una mejor forma física y futbolística. Another week of work means physically he's better, and yeah, he's closer to being in the team. Es probable que tenga opciones la semana entrante de volver a competir. It's probable that he will have chances to compete again next week. Los jugadores con los que contamos, yo estoy conforme con el grupo de jugadores con los que contamos. I'm happy or comfortable with the players I can count on at the moment. Es el mismo grupo del año pasado con la sustitución de Firpo por Alioski. It's the same group as last year with the substitution of Firpo for Alioski. Y con los jóvenes que acompañan al equipo tienen un año más de experiencia. And the young players who accompany the team have another year of experience. Por supuesto que si tuviéramos la opción de incorporar algún jugador, Of course, if we have the option to bring another player in, lo haríamos. we will do it. En tanto y en cuanto el jugador que llegue esté en condiciones de disputar la posición con el jugador que tenemos ya en su puesto. As long as that player is able to challenge the player that we already have in that position. Bueno, no ha habido grandes cambios en cuanto a los jugadores. There hasn't been big changes in with regards to the players. Los jugadores de alguna manera son prácticamente los mismos, The players are basically the same ones. salvo los dos jugadores que juegan por los costados. Apart from the two wide players that they brought in. Y los cambios que yo imagino son los que le acabo de comentar, relacionado con lo que le imprime Benítez a sus equipos, contundencia, orden y agresividad. And the changes that I expect are those I just mentioned about Benitez, that his teams are efficient, strong and hard to beat. Bueno, no es lo mismo la Premier League con público que sin público. The Premier League without fans and with fans is not the same. Y el público de Leeds no es igual a la mayoría de los públicos de los otros equipos. And the fans of Leeds are not the same as the majority of the other teams in the league. No solamente porque es el club al que pertenecemos, Not only because it's the club that we belong to. sino por lo generoso y presentes que son en cada partido. But because of how generous and present they are in every game. Entonces, vivir esa experiencia es único. But so to live this experience is unique. Bueno, eso. Bamford es un jugador muy importante para nosotros. Bamford is a very important player for us. Uno de los delanteros más destacados que tiene el fútbol inglés, ¿no? And he's one of the best or the one of the best strikers that English football has.